¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el conversatorio El lugar de las artes visuales en Moro y Güejale. Soy Mariana Rodríguez, investigadora del proyecto de exposición No es válida esta sombra Moro-Güejale. Y el día de hoy tenemos a tres invitados para discutir precisamente sobre la cuestión del lugar. Voy a continuación a hacer un breve recuento de lo que hablaremos esta noche y luego presentaré a nuestros invitados. El título de nuestro conversatorio es El lugar de las artes visuales, en Moro y Westphalen. Hablamos de un lugar tanto en relación al valor que Moro y Westphalen le conceden a la plástica en sus respectivas obras críticas y creativas, como a propósito de la pugna por otorgarle espacio a una concepción particular de qué es lo plástico dominante de su tiempo. Es por ello que en esta ocasión reflexionaremos sobre cuál es ese lugar que ocupan ambos artistas en torno al arte y desde dónde hablan y producen su propio arte. En el caso de César Moro, tocaremos temas como sus distintas facetas y los diversos formatos que Moro utilizó, como por ejemplo el collage, el óleo, la acuarela o la monotipia. Y también cuáles son aquellas estéticas que acogió para su producción artística, como desde el Art Nouveau, pasando evidentemente por el surrealismo. Y hacia el final comentaremos también sobre su influencia cubista y el periodo de la abstracción en su obra. Esto también evidentemente está relacionado con su propio itinerario de vida y sus estadías en Lima, París y México. En el caso de Emilio Adolfo Westphalen, se destacará su rol como operador cultural que impulsa una serie de debates en donde confluyen los saberes tradicionales del arte popular, la revaloración del arte prehispánico y la apuesta por las vanguardias internacionales a las cuales siempre estuvo muy atento. También comentaremos la faceta de Westphalen como crítico cultural que piensa el lugar de los museos y su institucionalidad en las tensiones que se producen durante los años 30, bueno, hacia prácticamente los mitad de los años 80, y en relación a la crítica de arte que produce y a la cual siempre estuvo muy atento dentro de la modernidad local. En esta ocasión, entonces, me acompañan el catedrático investigador Fernando Villegas, quien se ha dedicado a escribir e investigar sobre el arte peruano en general y precisamente ha publicado el libro de Obra Plástica de César Moro junto al investigador Daniel Lefort. También está con nosotros Augusto del Valle, curador e investigador principalmente sobre las relaciones entre estética y arte. Recientemente, Augusto ha curado la exposición en homenaje al centenario de la Escuela de Bellas Artes junto con Max Hernández, que se llamó Una trayectoria de imágenes 1918-2018. Y nuestro tercer invitado es Rodrigo Quijano. Rodrigo es crítico, curador y gestor independiente, quien es reconocido en nuestro medio por sus múltiples publicaciones y por ser fundador del colectivo Espacio La Culpable. Damos paso entonces a nuestros tres invitados, empezando con la presentación de Fernando Villegas, quien nos hablará sobre Moro y su relación con la plástica, y estaremos atentos también a sus preguntas a lo largo del conversatorio. Muchas gracias, Fernando. Te escuchamos. Muchas gracias, Mariana, por tus palabras y por la invitación a ti, a Rodrigo y a la Casa de la Literatura para que pueda compartir este conversatorio y hablar un poco de la importancia de Moro y Westphalen en torno a sus proyectos creativos artísticos, ¿no? Yo les voy a presentar un PPT para que podamos hablar un poco de las relaciones e influencias que de alguna manera unen a ambos a través de lo que tú misma has mencionado, este peregrinar vital que tiene Moro, porque sus estadíos en las distintas ciudades, sea Lima, sea París o sea México, marcan sus miradas y sus múltiples influencias.
que va a tener, ¿no? Entre ellas, pues se ha mencionado ya lo que es la vinculación con el modernismo, el Art Nouveau, el decadentismo en Lima. En el caso de el mundo parisino desde 1925, su vinculación con el arte, primero con el cubismo, con las formas a través de Jaime Colson, y después con la figuración lírica española, que tiene que ver con las representaciones de imágenes primitivistas, para luego ya en la década de los 30 adscribirse al surrealismo, ¿no? Que sería más visto en la obra gráfica ya en Lima, cuando él está haciendo la primera exposición en el 35 que se conoce en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es importante después ver su viaje a México, cuando hace la muestra surrealista, la muestra internacional junto a Wolfgang Palen y con el apoyo de André Breton. Y ese es el momento que tal vez es una fractura en donde en sí se va a alejar del surrealismo y va a adscribirse un poco a las miradas que tenía Palen, siguiendo un poco el tema de una abstracción lírica, para lo que luego esto ya en Lima empezara a ser una abstracción de tipo geométrica, ¿no? Entonces vemos un artista que constantemente está evolucionando en distintos momentos. Voy a presentarles el PPT para tratar de hacer una comparación con Westphalen y encontrar ciertas correspondencias. No me está permitiendo sacar nada. Bueno, lamentablemente no puedo presentar el PPT, pero en todo caso, lo que podría mencionar sobre la exposición es una cosa que engloba a ambos personajes, es la vinculación con Eguren, por ejemplo. Ortega y Gasset refiere, cuando se habla de Eguren, que fue la primera mirada en la que ambos están confluyendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, tenemos las cartas de Moro donde le está preguntando a Westphalen que le consiga ejemplares de las obras de Eguren, porque para esto va a conseguir la posibilidad de, digamos, de hacer un ensayo que nunca, nunca llegó a publicarse, pero que luego se publicaría en los Anteojos de Azufre, una publicación que es una recopilación realizada por André Coiné, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque en el caso de Eguren y en el caso de la vinculación con Eguren, lo que se puede establecer es la importancia que se puede tener en torno a un arte libre, a un arte que de alguna manera tiene características de periférico y de alguna manera que tiene que ver con un arte antiacademicista. Estos elementos acompañarían a Moro y serían un poco la crítica o propuesta que tendría Westphalen para poder mostrar un poco la mirada. Para Westphalen, Eguren fue un poeta único y exclusivamente. Esa mirada es la misma que comparte César Moro. Otra cosa que es importante tener en cuenta y que es necesario verlo en torno a las propuestas de ambos es el tipo de arte que están buscando. En el 12 de octubre de 1946, César Moro le escribiría a Westphalen: "Ahora estoy haciendo una naturaleza de mi muerte, con una col y un florero y dos calabacitas y un choclo. La col me está dando un trabajo sudorífico. Todo es difícil en pintura, sobre todo para mí que jamás he tenido facilidad. Y no hay caso, se trata de saber pintar. El talento viene por añadidura, una vez que se sabe pintar. Lástima que eso lo venga yo a comprender tan tarde. Durante años estuve jugando a engañarme a mí mismo, porque la pintura es el bordado o el pirograbado de seres superiores. Y nada más pintar es tan divertido como puede ser a veces barrer o no. Si logro llegar como quiero a Perú, nos pondremos a trabajar la pintura. Si te divierte, a mí me divierte.
¿Conoces cuadros de Bonnard? Míralos hasta perder la vista y comprenderás cómo no existen junto a él la mitad de los pintores modernos, incluyendo a los pintores surrealistas, que son los menos pintores de todos. Esto lo decía en el 46 y lo que marca es, por un lado, su distancia del surrealismo y por otro, la importancia que le da al artista Bonnard. Bonnard, que está vinculado al grupo del Talismán y que sin duda tenía características sugerentes sobre la idea de la simplicidad de la obra, sobre el desapego al tema, que era una cosa que Moro va a llevar incluso a su crítica cuando empiece a hablar sobre la pintura en el Perú y se pronuncie en contra de la temática de lo que él calificaba como un indigenismo de exportación. Y esto es bien interesante porque si nosotros analizamos la obra de Bonnard, vamos a encontrar dos aspectos que creo que Moro sigue en su obra plástica, especialmente en el último periodo, cuando está haciendo estas abstracciones de retratos o de formas geométricas. En ese momento lo que podemos ver es la presencia del color de Bonnard, porque predominan los colores cálidos en reemplazo de los fríos. Vemos que este momento también hay una simplicidad, o sea, ya no le interesa el tema y por eso llega a la abstracción. Y por otro lado es la idea de sacar a la pintura de la posibilidad de enunciar una temática o una vinculación con digamos, una programática dentro del arte. Para esto hay otro aspecto que también es importante destacar en Moro y es su apoliticidad. La vinculación con lo apolítico es un elemento que tenemos que considerar y que incluso se puede mencionar cuando él tiene, porque se podría ser un poco paradójico porque él participa en Cadre junto con Westphalen y por eso él tiene que autoexiliarse en México. Pero esta apoliticidad, porque él está en contra del fascismo y está en contra de los movimientos políticos de ese momento, de acuerdo, esto se puede ver, ¿por qué? Porque cuando él se está pronunciando en contra de, digamos, de lo que está pasando en España, en la Guerra Civil, él está mencionando la idea de un arte libre de presupuestos programáticos, ¿no? Y que pueda de alguna manera liberarse de esa condición. Entonces, uno de los elementos que hay que tener en cuenta es importante también ver la importancia de la trascendencia que tendría la obra de Moro en torno a las generaciones que le van a seguir a través de Las Moradas, la revista en la cual van a participar también Moro y Westphalen. Y en ese momento podemos mencionar que ya las obras de Sislo realizaban geometrías, abstracciones, también utilizaban elementos muy cercanos a Moro, y esto también hay que tenerlo en cuenta para poder ver el desarrollo de su obra. Américo Ferrari, cuando analiza la obra de la participación de Moro en torno a la revista Cadre, se publicaron cinco números en la revista donde colaboró José María Arguedas, Westphalen, Manuel Moreno, que era poeta. Ferrari nos dice, la posición de Cadre sería una irrestricta libertad del poeta, o sea, se manifestaría en Moro una irrestricta libertad del poeta frente a el afán político. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta también para hablar de Moro y Westphalen en relación a estos proyectos artísticos, porque si ustedes se dan cuenta, se da el proyecto artístico desde lo visual a través de un arte libre, apolítico, en donde la simplicidad es lo que tiene que predominar y en donde no existe un tema. Pero además de eso, hay una vinculación con, por ejemplo, su participación en el Hospital Víctor Larco Herrera. En los años 30, Westphalen nos dice que bajo la influencia de Moro, y esto lo dice Ortega, se manifestó su interés en el arte, en el psicoanálisis, en el marxismo y en la antropología. Asistió a un curso de psiquiatría que dictaba Honorio Delgado en el Hospital Víctor Larco Herrera. Entonces, esta época en la cual Moro está en el Hospital Víctor Larco Herrera y de acuerdo a un periodista de la época decía de que cuando iban a visitar el lugar,
no se sabía reconocer si Moro era el paciente o el paciente era el que estaba acompañando a Moro, porque Moro seguía las cosas que hacían los internados dentro del psiquiátrico. Entonces, eso es bien interesante, ¿por qué? Porque, claro, el surrealismo en ese periodo encontraba en el arte de los locos, en el arte, la posibilidad de salirse de ese mundo, digamos, de ese mundo tan construido, ¿no es cierto?, de la realidad del consciente para poder explorar el inconsciente, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Y lo otro es otra cosa que también creo que se puso, que es la vinculación con el arte popular. Y la relación con José María Arguedas y la Peña Pancho Fierro a través de Alicia y Celia Bustamante. Porque la Peña Pancho Fierro fue un espacio de reunión, y fue un espacio de reunión de varios intelectuales, entre ellos Westphalen y Moro. Moro hizo su primera muestra individual en la Peña Pancho Fierro. Hay una carta que está dedicada a Moro y a Westphalen, una carta enviada a Westphalen, donde se le pregunta. Le pregunta la dirección de Celia y de Arguedas, de José María, con clara intención de escribirles, ¿no? Ahora, en relación al arte popular, lo que sí se puede ver es que hay una distancia en la cual se están viendo los temas en torno a José Sabogal y César Moro. En el caso de Moro, hay una vinculación con el pasado trascendente, una vinculación con un pasado, si se puede decir, mítico. En donde, por ejemplo, las máscaras, y hay un artículo interesante de máscaras en Las Moradas, están eludiendo a ese pasado. Es lo mismo que él siente cuando está visitando los elementos arqueológicos de México y nos habla de la noche estrellada. Y esto, sin duda, es completamente distinto a lo que Sabogal y el grupo, a través del Instituto de Arte Peruano, buscaba, porque si bien el mundo de lo trascendente tenía un peso en el pasado, en el caso de Sabogal, su contemporaneidad iba hacia el presente, ¿no? O sea, digamos, la evolución del arte popular radicaba en el presente. Lo otro que es importante, ¿no? No sé si todavía tengo tiempo. Sí, dígame. Bueno, otra cosa que también me gustaría compartir. Bueno, el PPT básicamente tenía algunas comparaciones entre Sisló y Moro y digamos, algunas fotografías del archivo, pero en realidad lamentablemente no he podido mostrarlo. Perdón, que te interrumpa. De Sí. repente podríamos probar una vez más. A ver. A ver. Me sale que está cerrado mi script y que haga clic en Screen Icon. Vuelve a dar clic en Share Screen, por favor, y ahí una vez más. Y si no, A sí, no hay problema. No, no me sale. No se puede. Ok, continuamos. Sí, bueno, entonces creo que por un lado está el tema de un arte basado en lo independiente. Por otro lado, también hay otra cosa que es el tema de la materialidad, ¿no? Moro siempre tiene la posibilidad de encontrar trabajos que hace a tinta, sus últimos trabajos los hace al pastel, hace collage, hace también témperas. Entonces tenemos una gran variedad de formatos que no necesariamente son la pintura al óleo. En cierta mirada, esto muestra un antiacademicismo, porque claro, en las academias el lenguaje formal en el cual los artistas se expresan es el óleo. Y de cierta manera esto lo comparte con Eguren, en donde el arte termina siendo una mirada no pensada en un mundo académico, ¿no? Hay una carta que le escribe a Quispe Sassín, él en los años 20, en la cual le dice algo así como, ¿para qué tanta academia? Porque se está formando en la Academia de San Fernando, y le dice, lo único que van a hacer contigo es cambiar tu mirada y algo así como mandarlo por otros caminos, ¿no? Entonces, ese espíritu de Moro, que claro, que también tiene que ver con el tema de la economía, ¿no es cierto? Porque Moro siempre está viviendo constantemente con problemas económicos, pero también tiene que ver con un acto en el cual él tiene una propuesta de materialidad presentada a partir de su propia
mirada, ¿no? O sea, de la propia posibilidad de un arte antiacademicista, libre de esos presupuestos. Luego, creo que es interesante también tener en cuenta que cuando se está trabajando la obra de ellos, ¿no es cierto? Es el tema de las cartas que le escribe a Westphalen, ¿no? Las cartas que le escribe a Westphalen de entre los años 30 hasta los años 50, que en realidad cuando uno las revisa, se da cuenta de la cercanía con Westphalen y se da cuenta también de que ha reemplazado al hermano. En los años 40, 50, las cartas, en los años 20, la correspondencia era a su hermano Carlos Quispe Sacín. Y había una suerte de complicidad en compartir sus miradas creativas, ¿no? Incluso la insistencia que le hace el hermano, o sea, que Moro le hace al hermano, escríbeme, no me escribes nunca, se las hace a Westphalen en los 30 y en los 40. Y lo mismo, empiezan a hablar sobre arte, empiezan a hablar sobre el surrealismo, empiezan a hablar de cosas muy personales, ¿no? En las cuales se nota que son grandes amigos, ¿no? Y sobre todo hay una complicidad en torno a las ideas y a las posiciones en donde se ven algunas posibilidades de que algunas cosas no las comparten, pero que de todas maneras, por ejemplo, el hecho de que cuando él decide regresar de México a Lima, lamenta mucho que Westphalen haya decidido irse, ¿no? Y también le dice, ¿qué puedo yo ofrecer a alguien incluso tan querido, tan próximo como tú? Pero al final, pues él entiende que el camino de Westphalen era otro, ¿no? Luego, creo que para un poco terminar, ¿no es cierto?, de hablarle sobre estas relaciones, podríamos mencionar los comentarios que hace Concha Meléndez en su prefacio cuando escribe en la entrada en el Perú 1941 sobre César Moro y Westphalen. Refiere. Westphalen es alto, de grandes ojos, de asombro y de muy escasas palabras. Vive un mundo poético sobre realista, parte del cual se ha mostrado en sus libros. Mi última visita fue con Westphalen y César Moro. Gran conversador, este, y quizás por eso buen amigo de Westphalen, que lo sabe escuchar. Westphalen y César Moro, pintor y poeta, ha vivido en París largas temporadas, adquiriendo exigencias en el gusto que lo hacen mordaz, desdeñoso y desarraigado en Lima. Prepara entonces un viaje a México. Pequeño, delgado, es un haz de nervios rebeldes. Tenía consigo aquella noche, repasándola, la Nakya de André Bretón. Al salir de Pancho Fierro, preferí caminar hasta el hotel. Pasamos frente a la catedral desdibujada en la sombra. La escultura ecuestre de Pizarro situada en el atrio durante la fiesta del cuarto centenario de la Fundación de Lima parecía pronta a correr a través de la Plaza Mayor buscando su casa solariega hoy desaparecida. Tuve una sensación de peligro, de que íbamos a ser arrollados por las patas del caballo en fuga. Westphalen y Moro rieron cuando les comuniqué mi aprensión. Les gusta la ironía, son autores de una invectiva satírica tremenda, titulada Vicente Huidobro o el obispo embotellado. Esa risa de Moro y Westphalen en la noche limeña y frente al caballo de Francisco Pizarro se escucha como un conjuro. Bueno, esto sería lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por este panorama que nos has delineado sobre Moro. Hay varias cosas por conversar todavía, entonces damos paso a Augusto, ¿sí? Buenas noches, muchas gracias a la Casa de Literatura por esta invitación. Yo voy a, digamos, hablar más sobre lo que corresponde a la crítica de arte y Westphalen, y desde ahí también seguramente aparecerán todos estos personajes, en el caso de César Moro, en fin. En esta breve intervención acerca de mi Rodolfo Westphalen, ya, intento vincularlo digamos, a la crítica de arte en el ámbito cultural peruano. Y bueno, en este contexto que nos ha tocado vivir, claro,
desde la actualidad y tratando de ver en retrospectiva una serie de cuestiones. Antes de entrar en estos detalles, enunciaré una hipótesis que sostengo desde hace algunos años, que está referida al horizonte de algunos tópicos de la vanguardia que sobre todo se despliegan en las artes visuales. De lo que se trata entonces de prestar atención al trasfondo de una articulación entre poesía y artes visuales que durante el siglo XX en América Latina y en el Perú subyace a un planteamiento de retroalimentación entre la modernidad y la vanguardia. En dicho planteamiento, en ese planteamiento se logra pues reconstruir ciertas prácticas muchas veces invisibilizadas. Todo ello precisamente en la medida en que va surgiendo una tensión creciente entre los señalamientos, los modelos y los paradigmas de la modernidad internacional y cosmopolita, con fuertes entramados de revaloración de las estéticas locales, mestizo-andinas, modelos y paradigmas de la modernidad que de pronto se ajustan fuertemente en la década de 1950 al cambiar el referente internacional de París a Nueva York. Así, por colocar un ejemplo que se escapa a las preocupaciones más próximas a Westfalen, la Galería de Arte de Mies René, con sede en París, tan importante por su aparición desde 1945, no puede analizarse a cabalidad si no se habla de su sede paralela en Nueva York, que se abre tan pronto como cambia el foco de radiación internacional, en este caso de la pintura abstracta y geométrica, para tener como competencia en aquella otra orilla a distintas maneras de entender la pintura moderna. El papel de Westphalen, por tanto, muy joven desde fines de la década de 1920 y ya en la siguiente, desde 1930 para adelante, aparece en un primer momento asociado a una modernidad europea cuyo internacionalismo, irradiado desde la ciudad de París, pero también desde otras ciudades europeas, verá declinar sus horizontes de sentido hacia concepciones distintas que surgirán en el camino, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el internacionalismo de la modernidad europea, a través del liderazgo de los Estados Unidos, se traslada a otros contextos de influencia y entonces aparecerán nuevos retos. Por ejemplo, si se habla de la pintura, como el contexto de las artes visuales en donde aparece juzgarse su concepción del arte, imaginaré entonces, por ejemplo, nuestros compañeros de conversación en esta mesa, que ya van a encargarse de enfatizar lo suficiente una articulación entre los primeros poemarios de, me imagino, de, por ejemplo, de Westphalen, Las ínsulas extrañas, en 1933, Abolición de la muerte, en 1935, y cómo, a partir de su vínculo con César Moro desde 1934, surgirá ya una especie de una suerte de articulación que va a definir un primer horizonte surrealista de prácticas estético-artísticas, si no en lo poético, al menos en lo visual, digamos, como el Westphalen crítico de arte, digamos, si es que cabe la expresión, sobre todo después de 1939. Un horizonte de arte moderno que luego se vería interpelado desde las nuevas vanguardias artísticas que surgen internacionalmente a caballo entre la década del 50 y el 60, pero cuya interpelación se presta para una reflexión acerca de cuánto le alcanza a sus planteamientos, me refiero a los planteamientos de Westphalen, y cuánto en cambio puede quedarse en el limbo. En esta breve charla, entonces, busca desarrollar algunos rasgos del papel de Westphalen en las artes visuales peruanas a partir de la hipótesis planteada, saber que el horizonte del arte moderno abierto a mediados del siglo XX tiene en Westphalen un polo discursivo complejo vinculado a un diálogo con las llamadas vanguardias históricas, 1905-1940. Como operador cultural, el papel de Westphalen es conocido por haber implementado espacios para la crítica de arte, la poesía y otros intereses, como el uso de la palabra, 1939, Las Moradas, 1947-49, Revista Cultura Peruana de, la, Peruana de Cultura, 1964-1966, y Amaru, 1967-1971. Llama poderosamente la atención su despliegue interdisciplinario, una lúcida mirada de actualidad sobre el ámbito mismo del conocimiento humano, con temas que abarcan todo el espectro que va de lo poético a lo científico, incluidas las artes visuales. El historiador de arte, Alfonso Castrillón, ha destacado sobre todo una manera de que entiende como arbitraria respecto a la atención selectiva que Westphalen presta a ciertos artistas peruanos y sobre todo a la constitución de su mirada. No hay mucho espacio aquí para hablar sobre estas preferencias, pero brevemente, Westphalen comentó las obras de Fernando de Sislo, de Emilio Rodríguez Larraín, de Ramiro Yona, de Ricardo Grau,
César Moro y José María Eguren. Lo que, por el contrario, podría plantearse, el contrario referido a lo que Castrillón argumenta, podría plantearse es que la selección de artistas realizada por Westphalen está profundamente anclada en su concepción de lo artístico, y que para comprender esto resulta de primera importancia plantear cómo su concepción se articula con las llamadas vanguardias históricas en artes visuales, sobre todo el dadaísmo y el surrealismo. De un primer recuento de la elección de los artistas peruanos a los que presta atención, resulta una secuencia que plantearía yo que va de Eguren, pasa por Moro y llega a Sislo. En dicha primera secuencia se podría ubicar como descubrimiento una concepción de lo artístico asociada a estas vanguardias históricas. La otra secuencia, de la que no se hablará en esta breve charla, la de Grau, Rodríguez Larraín y Yona, mostrará en cambio las polaridades de una concepción de lo moderno en arte que ha desplazado sus ejes hacia un diálogo distinto con las vanguardias, con la aparición de fenómenos que ponen a prueba a dichas vanguardias históricas desde la década del 60, que será otro tipo de situación, sobre todo por el surgimiento con fuerza de la llamada cultura de masas. En los artículos publicados en Las Moradas, en la segunda mitad de la década del 40, dedicados a la teoría moderna del arte, Westphalen abre su concepción de lo poético-artístico con algo difícil de situar, algo que podría ser llamado estético en un sentido amplio. Cito: nos viene aquí el recuerdo conmovido de una pequeñita que ponía sus pies sobre la tierra con gran indecisión, pero que ya había dado en un juego maravillosamente absurdo y poético. Todo hueco o rendija que descubría por el suelo quería ornar con un ramito de flores marchitas o de pobres ramillas donde solo una que otra decía de la especie vegetal a la que pertenecían. Y nada nos enseñó más cómo el arte es un propósito, tal vez descabellado, pero que brota desde nuestro venero más recóndito, que ya está en acción cuando el pensamiento no acierta a formularse, que este plantío ideal que incansablemente disponía la niñita. Fin de la cita. Aquí la experiencia a la que ha accedido la niñita, esta niñita, es lo que importa. Y dicha experiencia es calificada como poética, en un sentido aún por aclarar. El asunto se resume cuando se asume que es en la vida misma y en la realidad, en la vida y en la realidad, en donde se va a encontrar lo poético y por extensión lo artístico, y que dicho hallazgo resulta clave para acceder a una comprensión moderna. Hay en esta clave aparentemente una confusión, por ejemplo, si se asume el arte como un ámbito institucional de un saber de expertos, lo académico de repente que hablaba hace un momento Fernando, pero no lo es tal si uno asume más bien la herencia romántica proveniente del siglo XIX, ¿qué coronarían las vanguardias históricas desde el inicio del siglo XX? La anulación de la frontera entre lo institucionalizado como arte y la propia vida. En resumen, estamos hablando de una mirada infantil, original y única, que accede o que es capaz de acceder a un ámbito de trascendencia espiritual, ¿no? Digamos de una manera análoga a la que se podría hablar de una subjetividad en los bordes, como también Fernando presentaba el caso de los enfermos mentales o con situaciones de borde, ¿no? En esos textos sobre teoría del arte de Westphalen se aprecia cómo su mirada se constituye en un repaso de cierta secuencia, de cierta historia, ¿no? Que se restringe al caso de la pintura occidental, de lo que empieza a ocurrir desde la aparición de los impresionistas en la segunda mitad del siglo XIX hasta pasar por la originalidad de Klee y de Kandinsky y aterrizar en las pocas sentencias en las que Picasso, por ejemplo, habla de su propio trabajo. Pero resulta clave saber que estas reflexiones sobre la pintura moderna se encuentran todas en el contexto de una aclaración sobre las ideas de Wolfgang Pahlen, una figura del surrealismo, digamos, internacional que se había juntado con André Breton en la década de 1930. La secuencia Eguren, Moro, Sislo, si se comienza por el último,
obra de manera implícita, en esta secuencia, obra de manera implícita aquella concepción heredada del romanticismo en la que lo espiritual plantea una lucha contra todo tipo de consideraciones materialistas. El crítico de arte Westphalen, si cabe pensarlo como tal, este ámbito de la trascendencia va a quedar planteado como un hallazgo de lo poético. En Cislo, dicho hallazgo señala hacia lo arcaico del mundo de las culturas antiguas peruanas. Si bien este hallazgo se presenta como una polémica implícita contra el indigenismo, en la originalidad de una pintura, por ejemplo, ello no alivia las tensiones, incluso contra elementos propios de las estéticas locales. En Eguren y Moro, lo poético se despliega en el plano de las experiencias, como en el caso de la niña ya aludida, y resulta interesante y queda como para otra charla interrogar el credo simbolista y romántico de Eguren, sus importantes discursos estéticos, en el libro maravilloso que se llama Motivos, ¿no? Y sobre todo sus fotografías en miniatura, con las experiencias asociadas a los hallazgos estéticos en el lenguaje del poeta Moro. Y también yo diría algunas fotografías hechas al propio Moro, que son muy interesantes, sobre todo en una que, que aparece en la playa, ¿no? Una fotografía de una, probablemente una acción o una interesante, ¿no? Pero para cerrar y dejar las cosas con un elemento de suspenso, solo diré que no es tanto con Moro con quien ciertamente dialoga Westphalen, para pensar una y otra vez acerca de los límites y de los hallazgos de lo poético, y por tanto de lo artístico, sino con el amauta José María Arguedas. Pero eso sería materia de otra charla, y también quizás recogiendo ya algunas menciones que ha hecho Fernando sobre este diálogo interesante entre estos dos polos, entre Westphalen y Arguedas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por, ¿no? En la parte de las miradas, ¿no? Que me parece que es importante también delimitar. Ahora pasemos con Rodrigo. Sí, Rodrigo también va a hacer un comentario con respecto a los autores. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana, Rodrigo, por la invitación. A Sandra también. Gracias también a las presentaciones de Fernando y de Augusto. Yo quisiera quizás entrar por una ventanita distinta al flujo de Westphalen, y es no tanto para, ¿no? Para saber si Emilio Adolfo Westphalen fue o no surrealista. Creo que él mismo se encarga de aclarar puntualmente en qué parte se identifica él y en qué parte no, en una de sus últimas conferencias que dio el año 93 en una reunión en Lima, Avatares del Surrealismo, y donde señala más o menos sus distancias con el surrealismo, básicamente a partir de la figura difícil de Breton, entre otras. Hay cierto tipo de opciones tomadas por el surrealismo a partir del año 34 en adelante, en que se va volviendo dogmático por partes y crea una serie de rupturas. No tanto por eso. No quisiera de manera tratar de entender el desarrollo de Westphalen o el flujo de Westphalen a partir de qué tan metido estuvo o no en el movimiento. De la misma manera en que a Lévi-Strauss le preguntaron también si era un antropólogo surrealista, y él contestó que se sentía muy, muy honrado, pero que en realidad, a pesar de todas las vinculaciones que tenía la antropología y la etnología en general con el surrealismo, de hecho Breton y Lévi-Strauss y Peret, todos estuvieron, fueron parte del exilio surreal europeo en Estados Unidos, Lévi-Strauss dice algo así como: los surrealistas y los antropólogos venimos del mismo sitio, venimos del gran siglo XIX, venimos del rechazo de las peores cosas del siglo XIX,
que están en el colonialismo y que están en la irracionalidad. Dice, la diferencia es que los surrealistas quieren trabajar con la parte irracional de este periodo, y lo que los antropólogos queremos hacer, o por lo menos lo que yo quiero hacer, dice Claude Lévi-Strauss, es trabajar, volver, ver el lado racional de ese mismo periodo como investigador. A pesar de las lecturas peruanas que hubieron en 1930 acerca del surrealismo, sobre todo de Vallejo, que desmerece al surrealismo además desde el título, ¿no? Se llama Autopsia del superrealismo. A pesar de esas lecturas, el surrealismo tenía ya una, tenía un contexto hecho en Latinoamérica y en el caso peruano de todas maneras, es decir, Vallejo desmerece al surrealismo porque lo lee como un grupo de vanguardia literaria estéril, que no aporta nada, dice. Y el mismo año, José Carlos Mariátegui hace una lectura distinta, más comprensiva, pero también una lectura desde el punto de vista marxista, dice, lo que los surrealistas han hecho es liberar al pensamiento, pero también adherir a una revolución, que es la revolución proletaria. Entre esos dos ejes se crea esta especie de recepción al surrealismo en el Perú. Y, pero un año antes, en realidad, en Europa, Walter Benjamin hace otra lectura del surrealismo, un texto muy famoso que se llama La última instantánea de la inteligencia europea, el año 29, y se da cuenta, leyendo Nadja de Breton, que el surrealismo, en realidad, lo que produce es una mirada de algo absolutamente moderno que está en la forma en que se vive en las ciudades. Dice, la experiencia del surrealismo en la ciudad moderna implica mover los ejes de una serie de cuestiones que son, que se consideran racionales, estáticas, únicas, pero lo que hay en el surrealismo, y ahí crea la frase, es una iluminación, que no es una iluminación ni religiosa, ni que se le debe a las drogas, ¿no? Benjamin además era particularmente aficionado a las drogas, dice, no se debe ni a la religión ni a las drogas, sino que parte del ataque contra el catolicismo que hay en el siglo XIX con Rimbaud, con Verlaine y con Baudelaire, pero que en el siglo XX es un tipo de iluminación que se basa en la experiencia de otro tipo de realidad que está en la ciudad moderna y que está en la manera en que la ciudad moderna no solo asume aquello que viene del pasado, sino que en, esa, en ese encuentro crea una herramienta de montaje, ¿no es cierto? Y esta herramienta de montaje que hace que se ensamblen distintos modos y distintas realidades es lo que para Benjamin es esa iluminación que es profana, le dice. Esto es interesante porque, a mi juicio, porque Luis Fernando citaba hace un rato el trabajo de Moro en el Arco Herrera, por ejemplo. Es interesante ver también que Breton empieza uno de sus descubrimientos sobre lo que después va a ser el surrealismo, porque Breton tiene formación médica, y empieza a descubre, trabajando en un hospital neuropsiquiátrico después de la Primera Guerra Mundial, que los soldados que tienen, que vienen del frente y que tienen los nervios destrozados y que tienen un síndrome de trauma,
tienen acceso a otra vinculación con la realidad. Esto es interesante porque los contactos que se dan después entre el surrealismo y el psicoanálisis parten exactamente de ese punto y parten además exactamente del punto en el que a partir de Foucault ya sabemos en que esos hospitales y esa vida en particular y esa forma constituyen un disciplinamiento de un orden que es el orden que los surrealistas van a rechazar desde el principio, que es el orden burgués. Y el orden burgués, lo que representa en Europa en los años 20, es decir, desde la realidad desde el siglo XIX, pero en el momento en que Breton está hablando del orden burgués al que no le interesa más participar, es no solo la conciencia de la existencia de otro tipo de realidad que se está formando en la modernidad y que ya ha sido procesada desde el siglo XIX en las ciudades, sino que además lo que está viendo es lo que está sucediendo y lo que se está experimentando como orden burgués es fruto del colonialismo. Y es interesante ver cómo los surrealistas empiezan buena parte de su actividad no solo con el tipo de experiencias con el sueño y la vigilia, etcétera, sino que empiezan desmoronando conceptualmente la idea de un orden hecho en base a un orden burgués sostenido en base a la guerra y en base al colonialismo. De manera que los surrealistas empiezan a atacar una serie de asuntos vinculados al colonialismo francés entre los años 20 y los años 30. Una muy famosa es el ataque, la censura y la puesta en escena de una muestra anticolonial que se hace como respuesta a una muestra colonial del año 31 que hay en París. Los surrealistas arman una muestra, muy militante además, con parte de otras militancias que son muy allegadas a los partidos comunistas. Y lo que sucede es que esta actividad acerca de lo colonial y lo anticolonial produce una lectura que para mi juicio es la que le va a dar al surrealismo uno de sus avatares más interesantes entre nosotros en América Latina. No solo porque, digamos, la postura anticolonialista les permite acceder a otro orden, sino que se trata de una postura anticolonial que abre la puerta para una serie de expresiones que están sobre todo en las manifestaciones artísticas del resto del mundo no europeo. Son las manifestaciones artísticas de África, son las manifestaciones artísticas del mundo prehispánico, son las manifestaciones artísticas de los pueblos ancestrales de Norteamérica, y que constituyen una puerta de entrada a esta mirada insatisfecha con un orden burgués hecho de esa cosa imperial y colonial que tiene Europa en ese momento. Esa es la puerta de entrada, pero además hay una ruptura conceptual que permite que esa ruptura permita la aparición de lo reprimido, de lo marginal, ¿no es cierto?, de lo extraño. Y de hecho, la conceptualización del surrealismo lo que permite además es la ruptura de una serie de esclusas, de una serie de compartimientos que no respetan género, que no respetan identidades nacionales, tampoco, y que permiten entre nosotros, como decía, la apertura de una mirada hacia algo más que no es netamente europeo. Digo esto, pero también sé
soy consciente de que hay la crítica a este anticolonialismo de los surrealistas, porque así como fueron anticolonialistas, también crearon fetiches, ¿no? Acerca del mundo que no era europeo, ¿no? El mundo del indio bueno, el negrito, de Raymond Roussel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no estaban, digamos, faltos de errores, digamos, de conceptualización acerca de lo que pasaba por fuera de Europa, ¿no? Digamos, cuando Bretón dice que México es el país surrealista por antonomasia, uno siente un poco una especie de paternalismo, ¿no? Acerca de esos territorios que, claro, son mágicos, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, creo que ese es un primer punto que me gustaría plantear, porque es eso, creo, que es lo que permite en primera instancia aquello que ha mencionado Augusto acerca de cómo se vincula el surrealismo netamente a través de las experiencias de Westphalen y de Moro con ese otro lado, que es la cosa prehispánica o la cosa ancestral de los primeros habitantes de Norteamérica. Un segundo punto creo que es interesante al respecto es que, en efecto, cuando aparece el surrealismo en el Perú o cuando, por ejemplo, regresa Moro después de su experiencia europea en París y entra en contacto con Westphalen, lo que ha habido en el Perú es ya ha habido una apertura interesante, porque cuando uno dice anticolonial, uno también está diciendo, en el caso peruano, antioligárquico. Y en el mundo del Perú de ese momento ya habían habido rupturas con el modelo de dominación oligárquico, por lo menos desde la guerra con Chile y sobre todo a través del eje que va desde Manuel González Prada, en el siglo XIX, hasta la formación de las primeras vanguardias. De manera que lo que creo que hay en el caso de Westphalen, siguiendo todo este pequeño recorrido, es que su acercamiento al debate es el de la creación de un proyecto intelectual particular. Westphalen no es un crítico de arte como lo pudo haber sido después Sebastián Salazar Bondi, por ejemplo. Westphalen lo que realiza es un proyecto intelectual que es también la continuación de algo que existía previamente en América Latina, en donde el primer gran proyecto de emancipación intelectual es el movimiento modernista a fines del siglo XIX, en donde localmente tenemos a Chocano, que podría ser un contraejemplo de cualquier paradigma emancipador, pero en donde está también ahí González Prada. Había habido ya algún tipo de expresiones semivanguardistas con el grupo Colónida, por ejemplo. Y la Lima de aquel entonces tenía algo que creo que es particularmente importante para el proyecto que desarrolla Westphalen. La Lima de ese entonces no llegaba ni al millón de habitantes entre 1910, 1920 y 30. Produjo una explosión de publicaciones que se convirtieron en el eje de eso que podemos llamar este proyecto intelectual. Entre 1910 y 1920 aproximadamente tenemos los datos de que el número de publicaciones, ¿no?, el número de revistas, aumenta en casi 300%. Que es una barbaridad. Y de hecho, por ejemplo, los Colónidas tenían una mirada a través de esas redes sociales que son el periodismo de ese momento, tenían una mirada que ellos consideraban como observatorios de la vida urbana. De manera que ya existían esos precedentes
en el momento en que, por ejemplo, sucede la recepción del surrealismo en el Perú. De manera que Westphalen, además, solo para recordarlo, entre los colonias se encontraba también José Carlos Mariátegui, que tenía 24 años en ese momento, o menos. Y de manera que el proyecto Westphalen, que es este proyecto de publicaciones, ¿no es cierto?, que va desde el uso de la palabra, Cadre, Las Moradas, Amaru, ¿no es cierto?, es un proyecto particularmente especial porque lo que hace, para empezar, es retomar una herramienta que ya estaba a disposición con ese aumento, ese boom de las publicaciones que hubo en las primeras décadas del siglo XX en el Perú, y lo hace para establecer una sincronicidad en una globalidad que estaba empezando, de alguna manera, a consolidarse a través del mundo urbano de ese momento. Eso es lo que le permite a Emilio Adolfo Westphalen hacer una labor de crítica cultural, y dentro de la cual la crítica de arte es solo una de las aristas, ¿no es cierto?, en la cual está involucrando este tipo de visiones acerca de cómo emanciparse de un tipo de racionalidad occidental, ¿no es cierto?, que busca abrirse a, pues, un tipo de prácticas que no reconocen necesariamente géneros, ¿no es cierto? Y ese es el origen de la razón por la cual Las Moradas o Amaru son una multiplicidad de acercamientos, de los cuales los más importantes son siempre la poesía, siempre esta relación que mencionó Augusto entre la poesía y la pintura, por ejemplo, en la cual, de hecho, Moro, junto con Eguren, sin duda, son de los principales ejemplos de cómo esas fronteras genéricas se empiezan, sobre todo en el caso de Moro, a diluir, ¿no? Es algo que va a pasar, que va a seguir pasando, hasta Eielson, por lo menos, y otra gente más, otros artistas y otros poetas iniciarán ese tipo de actividades. Otro punto que creo que es interesante en el caso de Westphalen, y es importante mencionarlo porque también fue mencionado por Fernando y por Augusto, es el lugar que tiene dentro del aparato, digamos, crítico y dentro de la ideología es que va formando Westphalen en sus publicaciones, es el lugar que tiene Wolfgang Pahlen, este pintor austríaco, que fue parte de del exilio europeo en Estados Unidos y en México. Al final se asentó en México, y es ahí donde produjo, de la mano de Moro y de un pequeño equipo de exilados europeos, de hecho, la frase con la que se menciona a la revista que se llama DIN, es que es un núcleo de exilados europeos y latinoamericanos. En realidad, el latinoamericanos es una venia a la presencia de César Moro en esa revista. La revista DIN, D-Y-N, que se produce entre el año 42 y 44, tiene muy pocos números, pero tiene un tipo de línea que es muy interesante resaltar acá para los efectos de poder entender qué cosa hizo Moro también en Las Moradas y en Amaru. Lo primero que hace DIN es que dirige Wolfgang Pahlen, es primero desterrar todo tipo de acercamiento pintoresco al arte. En segundo lugar, ese DIN implica una ruptura con el surrealismo, que no es total, pero que implica una ruptura con el bretonismo, digamos.
Y en tercer lugar, lo que hace es convertir la revista en un vehículo de arte prehispánico, sobre todo mesoamericano, y de arte de las tribus originales de Estados Unidos. Lo otro que hace es, con ese mismo carácter, es introducir la idea de que la pintura debe aproximarse todo lo posible a la idea de la ciencia además de la física. Una de las razones por las cuales aparentemente la física fue una de las obsesiones de Wolfgang Pauling, que fue un pintor básicamente, pero también un ensayista, es que ya en ese momento, en plena Segunda Guerra Mundial, con los europeos exilados, se sabía que parte de la amenaza mundial de esa guerra era el desarrollo de armas de destrucción masiva, que son las que vieron después el año 45 en Nagasaki, en Hiroshima. De manera que eso es un primer planteamiento. El otro planteamiento de Dean es el de abordar las culturas prehispánicas como un punto de partida estético, más en el sentido, en efecto, como decía Fernando, en el que tenía Moro de un nivel trascendente, ¿no es cierto?, digamos, un más allá de la reivindicación indigenista, ¿no es cierto? Porque la gran diferencia entre el indigenismo peruano y el indigenismo mexicano de esos mismos años, ¿no? Porque el indigenismo hace su consolidación real en los 30s y con el gobierno de Cárdenas en México. La gran diferencia es que el indigenismo mexicano es el producto de una revolución, ¿no es cierto? La revolución mexicana implica un cambio social total. Y el indigenismo peruano no lo es así, ¿no? Sobre todo el indigenismo pictórico, que, como decía Fernando, es atacado cruelmente por Moro, que lo califica de arte, ¿no? Un poco de arte de exportación. Es interesante, Dean, porque amplía además una visión particular a la cual ya no llega, digamos, el paradigma de Westphalen, que es tomar la fotografía como un medio legítimo, no solo de conocimiento y de registro, sino de expresión, lo cual para 1942 y 44, para México y para América Latina, aunque Dean se consumía en realidad mucho más en Estados Unidos y Europa, es totalmente una novedad usar la fotografía para eso. Por supuesto aparece Manuel Álvarez Bravo, etcétera, Eva Sulzer, pero también es la primera vez que aparece en un despliegue mayor por fuera del entorno sudamericano la fotografía de Martín Chambi, justamente ilustrando un texto de César Moro sobre el Coricancha. Es interesante citar todo el aparato de Dean porque, de hecho, Westphalen lo dice, lo discute y lo admite, y dice, lo que sucede con Palen es que ha hecho algo que rompe por completo todo tipo de acercamiento previo, incluyendo el del surrealismo, aunque la ruptura de Palen no es total con el surrealismo, porque lo que hace precisamente es descolocar todos esos centros en los cuales ha estado girando la mirada del arte, ¿no es cierto? Y lo que propone es justamente, porque hay una parte que, además que Westphalen cita en un número de Moradas, el número 3 creo, cita hablando de Wolfgang Palen, cita una parte en donde Wolfgang Pauling dice, deberíamos ser algo más, ¿cómo dice? Deberíamos ser algo más que aves chillando por las injusticias o
por las obras del capital, algo así. Y Westphalen retoma la frase y dice, en efecto, hay algo más por hacer que ser simplemente la expresión de un momento difícil porque está en plena guerra. Y sí puede haber un elemento que es más interesante y que sí está en Westphalen, que es no la definición de un arte nacional, que es algo que, por ejemplo, eso sí le interesaba a Salazar Bondi, sino la definición de un acercamiento a todo lo previamente, a todo lo que previamente había existido en materia de expresión artística. Y esto creo que es lo que lo acerca y lo aleja del proceso de Cislo, pero creo que lo acerca mucho más a José María Arguedas. De hecho, en su famoso texto de los años 30, Poetas en los años, en Poetas en la Lima de los años 30, Westphalen dice que siendo, bueno, hijo de migrantes, blanco en Lima, etc., él no tenía ninguna oportunidad de atravesar la capa oligárquica que le permitiera conseguir ni un buen trabajo ni una beca, porque no tenía vara, literalmente dice así. Y dice que por culpa de ese aislamiento, o más bien, no por culpa, debido a ese aislamiento, es que él se identifica plenamente con José María Arguedas, cuando José María Arguedas llega a Lima. Y que es esa lectura mutua lo que los emparenta, y que es lo que finalmente termina también emparentando, y esto ya es a través en realidad de la lectura del lingüista Alberto Escobar, en donde en realidad las figuras señeras, digamos, los que van a acompañar la conceptualización de Westphalen acerca del arte, son Moro y son Arguedas, porque ambos, a su manera, son dos transeúntes inmigrantes de la palabra. Los dos son bilingües, ¿no es cierto? Moro pasa al francés, regresa al español, vuelve al francés, y es básicamente un paralelo de lo que hace José María Arguedas, pasando del quechua al español y de español al quechua. Es interesante porque, en realidad, a mi juicio, la idea de Westphalen como crítico es difícil de sostener, no porque no hiciera crítica, sino porque le queda corta la idea, porque lo que Westphalen creo que hace es tratar de armar un gran proyecto intelectual que implicase una transformación en todo aquello que le permitiera a todos los demás poder tener acceso a otras fuentes de conocimiento, y en eso incluyo la poesía y el arte, por supuesto, que no fueran las que simplemente derivaban de una homologación de la cultura a la cosa europea, ¿no es cierto? Cultura y Europa no son necesariamente lo mismo. Y es ahí donde yo hago y cierro el círculo entre esta opción anticolonial que encarna de alguna manera el surrealismo y esta otra vinculación acerca de las puertas abiertas a una especie de universalismo que todavía cabría discutir en el acercamiento de Westphalen a la cultura local, a la cultura latinoamericana,
y sobre todo en su acercamiento múltiple a estos distintos tipos de expresiones, ¿no? Que, por ejemplo, para testimonios de la Academia Norteamericana de esa época, las publicaciones de ese tipo no apuntaban a ningún lugar, ¿no es cierto?, porque no eran especializadas. Entonces, Minotauro, BBB, DIN, Las Moradas, Amaru, que después, además, en el Perú han armado una tradición de revistas que llegan hasta Hueso Húmero, ¿no? Ese es un molde en el cual no es la literatura, ¿no es cierto? No es, el surrealismo no es una escuela de arte, no es una cosa literaria, sino que es más el principio de desestabilización de un orden que permita el acceso a otro orden. Y eso, y en el centro de esa transformación es donde creo que se puede ubicar el pensamiento estético de Emilio Adolfo Westphal. No sé si muy bien, hablo. Muchas gracias, Rodrigo, también a ti, por esta, a los tres, por estas excelentes presentaciones. Antes de pasar a las preguntas, teníamos pendiente la proyección de las imágenes de Fernando. Voy a ver si yo puedo hacerlo. Y a ver. Me parece que sí. Pestaña de pronto. A ver, un segundo, por favor. A ver, mientras de repente Ricardo nos puedes dar una mano ahí. Creo que ya estoy. A ver, ahora sí. ¿Se ven, Fernando, sí, tus diapositivas? Sí, por favor, Mariana, si puedes pasar la siguiente. Bueno, este es un texto, Abolición de la Muerte, y si podemos ver, es una publicación de 1935, donde, la siguiente, por favor, donde se ve un dibujo que, bueno, ha salido pasado al grabado, donde está participando Moro, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una fotografía del archivo de César Moro, donde se ve la fotografía de Emilio Adolfo Westphalen en los años 30, ¿no? Que justamente los años en los cuales ellos se conocen y comparten las experiencias intelectuales y sus proyectos creativos. Siguiente. La vinculación de Guren, ¿no es cierto?, se puede ver en ambos proyectos y se puede ver cómo estas figuras femeninas, fantasmales, son elementos que Moro va a tomar. Estas son acuarelas que se conservan en la Biblioteca Nacional, y una es la de Guren y la otra es de César Moro, ¿no? Siguiente. Acá también pueden ver en la misma comparación. En la primera es Guren con formas geométricas, y lo mismo se puede ver en la obra de Moro, ¿no? Porque la opción al cubismo era una opción que él ya la había conocido desde los años 20 a través de Jaime Colson, un pintor dominicano que había sido amigo previamente con Carlos Quispe Sacín en España, y cuando este viajó en el 25 le tuvo contacto con César Moro en París, ¿no? Siguiente. Acá están la representación también de insectos, la representación de estos animales fantasmagóricos, también es algo que comparten tanto Guren como Moro en sus propuestas. Siguiente. Estos son los años 20, ¿no es cierto? Moro mismo se ha autofotografiado en una escena casi de bodegón cubista, al poner una guitarra frente a él y unos cuadros de formas geométricas. Estamos en el estudio de Jaime Colson. Hay dos fotografías más donde se ve a Moro junto con su hermano Carlos Quispe Sacín, a la pintora japonesa Toyoko, que era pareja de Jaime Colson en ese momento. Siguiente. Acá pueden ver una vinculación entre la obra de César Moro y la primera, que es una obra de
de Jaime Colson, ¿no? Con Colson participaría en la exposición de Bruselas del gabinete Maldoror y también en la exposición que haría en París en 1927 en la Asociación de América Latina, ¿no? Siguiente. Una cosa que no pude mencionar, digamos, por el tema del PPT, pero fue la vinculación con el hermano Quispe Sassín en el proyecto artístico. Desde jóvenes están cambiando cartas y diciendo cómo se muestran sus proyectos artísticos, sus acuarelas, sus témperas, sus dibujos, y cómo no le ha podido él hacer un retrato que al final termina realizándose cuando Quispe Sassín viaja a París a visitar a su hermano en 1926, antes de su regreso al Perú. Acá vemos a Quispe Sassín haciéndole el retrato tan pedido por César Moro en 1926. Siguiente. Este es el dibujo que le hace el hermano. ¿Por qué la importancia de la relación del hermano Carlos Quispe Sassín con Moro? Y es explícitamente por el lenguaje cubista, por la importancia de la libertad artística y la no dependencia al tema, que es algo que también Quispe Sassín lo va a ver en su proyecto creativo. Él va a ser un artista vinculado al ultraísmo y vinculado a la presencia de la geometría. Este movimiento lo toma de la vanguardia española. El ultraísmo español se ve desde 1918 y más o menos cuando Quispe Sassín está llegando, está en su periodo cénit, pero en todo caso es el momento en el cual Quispe Sassín absorbe esta vanguardia europea española, que era una combinación entre futurismo y cubismo y que de alguna manera venía aglutinando a ciertos artistas latinoamericanos, como es el caso de Nora Borges, que va a participar en portadas como Alfar, Grecia o Plus Ultra, y otros artistas que sin duda son importantes, como Barradas, entre otros, ¿no? Siguiente. Y acá pueden ver también, ya en los años 40, la relación de esta abstracción de carácter onírica, donde se puede ver, por ejemplo, en Imágenes cretinizantes en México en 1943, la vinculación con la obra de André Masson. Siguiente. Son algunos ejemplos también de la obra de André Masson, donde las formas de Moro están siguiendo motivos geométricos que se alternan con un lenguaje lírico a través del uso del color. Y también podemos ver esto que se va a dar en la obra de Fernando de Sislo, aunque en el caso de Fernando de Sislo el color no es tan sugerente, sino que tiende a los colores fríos, ¿no? Siguiente. Y estos son algunos ejemplos de esa comparación entre la obra de Fernando de Sislo, que luego también se puede ver en la obra de César Moro. Siguiente. Este es el dibujo que le hace Wolfgang Palen, y concuerdo con lo mencionado por Rodrigo sobre el tema de la importancia de Wolfgang Palen en la vinculación con lo prehispánico y la separación con el surrealismo, porque justo es este momento en el cual, y claro, no es una separación vinculada al surrealismo, sino si diríamos, como lo has mencionado, Rodrigo, es una separación a Bretón especialmente. Y eso también se puede ver a partir de la obra de Moro, ¿no? Moro siempre fue un surrealista, o sea, en realidad, incluso antes de ser surrealista en París, ya era surrealista en el Perú. Porque si buscábamos esta idea de que Moro, lo que dice Lauer, que Moro no podía ser Moro sin Lima, en una búsqueda de una antítesis de lo que podía ser una sociedad completamente cerrada y completamente conservadora. Y frente a eso, él construye, no diría construye, sino se reconstruye, se vuelve a inventar. Y es ahí donde César Moro no se vuelve un seudónimo, sino se vuelve su propia identidad. Entonces, eso es lo interesante, porque en él la idea de ser surrealista ya la tenía desde antes de adscribirse al movimiento. Siguiente. Acá tienen también otro ejemplo donde podemos ver claramente esta relación entre un retrato de Moro y una obra de Fernando de Sislo publicada en Las Moradas, donde predomina esta línea suelta de pincelada rápida, pero que al mismo tiempo es lo mismo que está haciendo César Moro, ¿no? ¿Por qué mi interés en presentarles obras y compararlas? Porque lo que hay una vinculación de Moro por la plasticidad y una propuesta de las formas puras,
donde el lenguaje del arte no puede estar supeditado al tema y en donde él se regocija con la simplicidad de coger bodegones, de pintar bodegones y de hacer de que lo más simple pueda ser la expresión de un lenguaje creativo no adscrito ya a una vanguardia específica, ¿no? Siguiente. Acá tienen también lo de Fernando de Sislo, Intolerancia de Leonardo, y de César Moro, Los cuadernos Rafael, donde lo que están haciendo es un collage de textos, ¿no es cierto? Algo así como un cadáver exquisito, ¿no? Siguiente. Y las obras que son las últimas, las del último periodo, vinculadas a los pasteles de formas cubistas, y ahí también tenemos que entender la importancia del hermano, ¿no? Porque el hermano en este periodo está vinculado a este lenguaje puro de la geometría cubista, es algo que él mismo va a hacer en estas series de bodegones que vamos a ver, que se va a ver también en la Escuela de Bellas Artes, porque el taller que tiene Quispe Sassín tiene casi todos sus alumnos están incursionando en este lenguaje cubista, y hay una entrevista que se le hace a Carlos Quispe Sassín y le preguntan sobre su hermano, y le dicen sobre César Moro, pero César Moro es... Carlos Quispe Sassín siempre se pronunció en contra del surrealismo y le preguntan si su hermano era surrealista. Y él dice que había conocido a Breton, que había conocido a Éluard, que había conocido a los surrealistas y que posiblemente en la poesía era surrealista, mas no en la propia obra artística, ¿no? Que en la propia obra artística tenía otra mirada. Y en eso también creo que es importante resaltar la importancia de Westphalen en la revalorización del arte, de la obra artística de Moro, ¿no? Porque él haría esta exposición de 1990 en la Alianza Francesa, publicaría otros artículos en varias revistas destacando. ¿Por qué? Porque si analizamos la historiografía crítica de César Moro vinculado a la poesía y al arte, vamos a tener que desde muy temprano Koiné está dedicado a publicar y a reafirmar el papel de Moro en la poesía, mas no pasa lo mismo con el caso de la pintura. Porque en el caso de la pintura, lo que tenemos es un silencio, ¿no es cierto?, de bastantes años, en los cuales se menciona, por ejemplo, el propio Westphalen menciona que si es indicado observar que no ha tenido igual suerte la contribución de Moro que hizo para renovar y abrir sendas nuevas en las artes plásticas en el Perú. Después de su muestra en el 56, que fue póstuma porque él murió, se exhibieron algunos cuadros en París en la Galería Le Soleil Dance La Tête en marzo de 1960. A iniciativa de Jean-Jacques Leberc, crítico de arte parisiense, pasaron 30 años para que gracias a los pintores mexicanos José Espinaza, Rafael Vargas y Marcos Límenes se pudo realizar en la Galería Metropolitana de México DF el 8 al 30 de mayo de 1989 una gran muestra retrospectiva donde se representaban todos los periodos de actividad pictórica de Moro. La muestra de la Galería Le Imaginaire en la Alianza Francesa en 1990, dada su amplitud, más de 100 obras, puede reconocer al artista de gran sensibilidad. Mantiene siempre su singularidad y supo transmitir su deleite en la imagen inventada, en el arabesco inquietante, en el empleo de una gama rica y sugerente de colores. Entonces, esto es un poco, Moro, Westphalen sería uno de los responsables en la posibilidad de reconocer a Moro como un artista vinculado a las artes visuales, ¿no? Bueno, gracias por... Bueno, algunos ejemplos de la serie de Quispe Sassín que pueden ver también este trabajo cubista, ¿no es cierto?, esta vinculación con el lenguaje del arte, que en realidad siguen los presupuestos modernos, ¿no? Siguen la necesidad que nace desde el siglo XIX, desde, por ejemplo, la obra de Edouard Manet, donde le interesa, por ejemplo, representar los jarrones con flores, pero no es tanto que es el tema el que le interesa, sino es la plasticidad, la textura, el color, que van a ser los presupuestos que luego van a incidir en la vanguardia histórica, como el caso de Cézanne, ¿no es cierto?, que buscaba su pequeña sensibilidad, la posibilidad de encontrar su propio espacio a través de los estudios del Monte San Victoire o de los desnudos, ¿no? Entonces, creo que ese camino es el que traza Moro y no es casual de que cuando haga la muestra surrealista en México, él empieza con Picasso, ¿no?
y con ese lenguaje cubista que lo vamos a ver en los años 20 y lo vamos a ver en su último periodo, que ya es los años del término de su vida, ¿no? La última fotografía, Mariana, en realidad ya es un cierre, es de 1985 y probablemente ya la recopiló Koiné, ¿no es cierto? Porque este archivo que revisé era el que estaba en Tenerife, Espacio de las Artes. Bueno, eso sería lo que quería un poco completar con el PPT. Más bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho entonces un breve espacio para hacer algunas preguntas que he venido recogiendo también del público, ¿sí? Me parece importante, porque los tres han rescatado estas redes de influencias en las cuales tanto Moro como Westphalen estaban vinculados, ¿no? En diferentes espacios, tanto en el Perú como desde lo que podían también recuperar de afuera, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Rodrigo mencionó a Dean, ¿no? Que llegaba, pero también es importante, me parece ahí, la figura, rescatar la figura de Javier Abril, ¿no? Como un de Javier y Pablo, ¿no? Los hermanos, como un vínculo que rompe también esa especie de entender el arte tan solo desde el lugar, que sería el Perú, y más bien ampliar hacia una proyección, ¿no? Luego Rodrigo menciona a Dean, con respecto a México, también este cambio que se da en Moro, también desde la experiencia mexicana. Y bueno, tanto Fernando como Augusto han incidido ambos en mostrar también esa pluralidad que podemos reconocer en ambos. ¿Cómo verían ustedes estas redes de conexiones, interconexiones, un intercambio de culturas también que está enfocado en la experiencia de los dos? No sé quién quiere empezar. Pregunta grande, complicada, pero ha surgido también en el público. Sí, Rodrigo. Está, perdón, tu micro apagado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Yo creo que es interesante tu pregunta porque necesariamente establece dos ejes, pero el principal es esta cosa que se va mundializando, diría uno, pero una cosa que se mundializa es también, y eso explica también la aparición de Dada y del surrealismo, son las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, luego la entreguerra, y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española crean un gran exilio. De hecho, Moro se autoexilia, aunque estaba presionado para eso, después de Cadre, se va a México, porque hay una dictadura filofascista en el Perú. Entonces, y luego está el exilio de intelectuales europeos en América. Yo creo que esas redes, para empezar, tienen que ver con la manera en que se va transformando la práctica de cierto espacio político en el mundo, ¿no es cierto? Que hace que cierto tipo de militancias tengan que salir de sus lugares de origen. En ambos casos, huyendo del fascismo, ¿no es cierto? En el caso de Moro y en el caso posterior de los surrealistas que salen en el 39, también. Eso es una primera mirada. La otra creo que es la que también hace un poco de eco de estas redes, ¿no? Que creo que tienen que ver también con el crecimiento de las publicaciones, que es el principal vehículo, la principal herramienta con la cual se empiezan a comunicar ideas, ¿no?
y de este tipo en ese momento, pero creo que es necesario también distinguir ambas cosas de lo que sería simplemente la idea de redes como una manera de estar al día, ¿no? Con lo que sucede en Europa, de este aggiornamiento, ¿no es cierto? Yo creo que es más la necesidad de supervivencia, literalmente, de grupos perseguidos, en el caso de este grupo de surrealistas que estamos hablando, ¿no? Eso me parece que es importante destacar porque, a pesar de en efecto, de las renuncias a la política que tuvo Moro después de los 30, etc., no hay que olvidar que esos ejes de debate se dieron dentro de un terreno político complicado y amenazado por el auge del fascismo, ¿no? Se parece ahora, se parecen los tiempos ahora, un poco. Sí, es cierto, ¿no? De todas formas, igual, no olvidemos que Befalen tiene una experiencia complicada, ¿no? Después de la publicación de Cadre, y eso también... yo creo que tiene está relacionado con una parte del silencio poético, pero también con una manera de virar quizás hacia la producción de, ya de construir ese otro paradigma cultural, ¿no? Desde las revistas, ¿no? Que vamos a ver, que se ve también en esos tiempos. Augusto, Fernando, ¿quieren acotar algo más? Pasamos a otra pregunta. Bueno, yo un poquito. Sí, Fernando. Creo que el tema de las redes de vanguardia tienen que ver con también esa posibilidad de que las revistas se convierten en la parte de, por un lado, de autoaprendizaje, que creo que también lo ha mencionado Rodrigo, pero sin duda que también de exploración de ellos mismos, ¿no? Porque en los años tempranos de Moro lo vemos participando en Mundial, haciendo ilustraciones, siguiendo ese lenguaje que tiene que ver con el modernismo, con el simbolismo, y que sin duda era completamente ajeno a lo que se estaba haciendo en Bellas Artes, ¿no? Donde Daniel Hernández predominaba el dibujo académico, el dibujo del desnudo. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta que, por un lado, se está dando un autoaprendizaje de los lenguajes de vanguardia que sin duda están pasando por la periferia, la periferia en el sentido de las artes que se dan en Bellas Artes, en la academia, y lo que se está dando en la praxis, que es cómo te estás alimentando de ese lenguaje que se está dando en dos niveles, a través de la caricatura, propuestas como las de Sisto Montalegre Osuna, o artistas como Málaga Grenet o Lusa, que en los años anteriores están predicando este lenguaje de vanguardia y lo están poniendo en revistas como Variedades y luego se va a poner en Mundial, ¿no? Entonces creo que eso sería bien importante. Y lo otro es pensar, claro, en esto que ha mencionado Rodrigo, que sí es sumamente importante porque el hecho de que se están produciendo estas dos grandes guerras, se están produciendo la migración a distintas partes del mundo y eso está haciendo que se enriquezcan espacios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en la Primera Guerra Mundial España fuese neutral produjo que muchos intelectuales de vanguardia se fuesen a España y ahí iba a florecer todos estos movimientos como el ultraísmo y otros movimientos, y lo mismo ocurre cuando se da la diáspora surrealista, cuando ellos están en México, ¿no? O luego en Nueva York también. Entonces, es sumamente importante eso, porque eso es lo que va a permitir que estos intelectuales se acerquen más, ¿no es cierto? Y especialmente los latinoamericanos. Básicamente eso quería decir. Muy bien. Augusto, ¿de repente tú quieres agregar algo también? Sí, lo que pasa es que en el caso de mi enfoque, yo hablaba bastante desde el horizonte de una mirada de presente, en ir al encuentro de esta posibilidad de lectura de la vanguardia. Pero en la vanguardia tienes tú el lado de la poesía y tienes todo el lado, digamos, de las artes visuales. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, investigar lo que son las vanguardias en la década del 70, de un contexto de nacionalismo
neoindigenista, si se puede decir, en caso de la primera fase del autodenominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? De Velasco. Pero por eso es que me interesaba ver, hablar de un primer, yo no diría surrealismo, porque esto, de eso se ha tratado bastante ahora, sino de, yo hablaba de un horizonte surrealista, en donde Sislo se posiciona dentro de lo que es pintura moderna, y ahí hay una situación de esclarecimiento, hasta qué punto hay vanguardia, o es una forma de modernismo, etcétera. Pero no modernismo poético otra vez, sino más bien pensando en las categorías de la historia del arte moderno, contemporáneo, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, la mirada de Westphalen es una mirada que de alguna forma nos ofrece algo que parece haberse quedado en el limbo, es decir, la crítica de arte propiamente, si pensamos en Sebastián, porque a Sebastián no le gustaba el dadaísmo, ¿no? Es explícito en hablar en contra del dadaísmo. Ahí lo de Westphalen aparece quizás más articulado, obviamente, a Mariátegui, ¿no? En aquel 20, que también participa hacia el fin, muy joven, ¿no? De ese entorno. Pero ahí otra vez lo que hay, también si podemos pensar en cómo se ha pensado la vanguardia desde las artes visuales, alguien que ha tratado de pensarla también es, por ejemplo, Mirko Lauer, ¿no? Vemos ahí que el terreno es un terreno en donde uno se escapa a ciertas categorías que cierran el arte alrededor de lo académico o de un sistema, y más bien asume una fuerza que viene de la vida misma, de consideraciones en donde lo poético o lo artístico se encuentra en la propia realidad, ¿no? Y eso para mí me parece muy fuerte, y eso es lo que impulsa a concepciones, digamos, más generosas del conocimiento humano, al margen de las categorizaciones, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, cuando una lectura, si uno podría asociar la lectura de Castrillón a la de Juan Acha, o sea, de diferenciar lo estético de lo artístico, abrir ahí una diferencia, y claro, los documentos de un dibujo infantil o de un dibujo asociado a los bordes de la razón, son documentos de culta y no son documentos artísticos o no son arte, ese tipo de, pero eso no cuenta aquí, ¿no? Y cuando uno está pensando en la vanguardia, está pensando en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde aparece, muy bien, Rodrigo, por ejemplo, llegó a mencionar a Eggleston, ¿no? Porque hay una foto ahí que está Westphalen con Eggleston, ¿no? Entonces uno diría, claro, en la genealogía, Eguren, Moro, Westphalen, Eggleston, ¿no? En estos bordes entre lo poético y lo artístico, y en una perspectiva de lo contemporáneo que se ha ido abriendo paso, ¿no? Porque a Eggleston se le bloqueó mucho dentro de las concesiones modernas, en el caso de la pintura, en el 50, 60, ¿no? Se le bloqueó mucho las cosas que hacía, había incluso mucha ironía sobre lo que hacía Eggleston, y entonces ahí uno lo articula muy bien, queda articulado con esta genealogía, ¿no? Con Westphalen, queda. Ahora, Westphalen, claro, ahí hay una proximidad de Westphalen y Sislo, ¿no? Entonces ahí también hay que discutir, hay que conversar en qué sentido. Creo que, por ejemplo, una película como Esta pared no es medianera, ¿no? Que participa Miro Rodríguez Larraín, el propio Sislo, etcétera. Ahí, por ejemplo, hay un film que muestra estos bordes, en donde ya los esquemas que cierran sobre lo que puede designarse como pintura u otros géneros quedan interpelados, ¿no? Yo creo que por ese lado la reflexión sobre la vanguardia o el lugar desde donde uno podría decir que Westphalen habla, que es desde la vanguardia, en el caso de donde se realizan ciertas prácticas y cierto acceso, esto de que Moro no se sentía que tenía oficio, por ejemplo, igual que pasa con Eguren, ¿no? Que no tenían oficio, pero uno dice, ¿y qué importa que no tengan oficio? En ese punto, ¿no? Ya eso. Claro. Sí, en realidad, a propósito de lo que mencionas, Augusto, y algo que también he ido recogiendo en sus intervenciones, si vemos la forma en la que se articulan las diferentes generaciones, ¿no? Por ejemplo, Vallejo y Eguren como paradigmas también de modelos estéticos para Westphalen, Eguren también más para Moro.
Luego ya, digamos que generacionalmente con Arguedas y el núcleo de la Peña Pancho Fierro, y después, digamos, los que vienen luego, que serían Eielson y Sislo, ¿no? Estamos hablando como de tres escalones, más o menos, desde donde se componen dos núcleos. Entonces, ustedes lo interpretan así, lo ven, por ejemplo, esta relación de Fallen-Moro en los 30, y luego Sislo Eielson hacia los 50, ¿no? Como una herencia o una genealogía. A ver, ¿quién? Yo diría solamente que desde mi punto de vista sí hay ahí una genealogía a ser trabajada. Es decir, yo creo que no se ha todavía investigado lo suficiente esas conexiones. Pero cuando hablaba de un primer horizonte surrealista en donde Sislo parece absorber esa situación ya en la década del 50, es por el tipo de trabajo que hace al vincularlo con lo arcaico, con la cuestión poética, encontrar poesía en una lectura de un poema que había traducido Arguedas, por ejemplo. Pero hay un segundo horizonte del surrealismo que ya es muy interno, de repente, bueno, que es ya 70, digamos, en Perú, ¿no? O filo 60, ¿no? Horizonte, digo, porque varios de esos artistas, podrían uno citar, por ejemplo, a Tilsa, no se va a reconocer como surrealista propiamente tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, o Gerardo Chávez, qué sé yo. Pero digamos que ese segundo horizonte ya es distinto al primero, que se está articulando con los 30, 40, que me parece que resulta de interés si hablábamos solamente de la pintura, en un tipo de pintura que marca una diferencia con el propio Sislo, por ejemplo, marca una diferencia con todo lo geométrico. En sus, a pesar de que le interesaba mucho esta vertiente de la pintura que Emilio Rodríguez Larraín le va a interesar, va a ser propiamente él uno de los más importantes pintores en esa línea, a Sislo no, ¿no? Y dice sus argumentos. Entonces, ahí hay una serie de redes internacionales interesantes para aquel 50, pero que dejan ver la importancia que tiene esta lucha de esa generación, digamos, porque Sislo, Eielson y Sebastián también estaban próximos en términos no solamente de amistad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir por el momento. Yo sí veo como una especie de genealogía, pero todavía a ser trabajada, ¿no? En sus articulaciones. Sí, de igual manera creo que lo que tú, Rodrigo, mencionaste, ¿no? Te cito, transeúntes, Moro y Arguedas como transeúntes inmigrantes de la palabra, cada quien con el idioma. Esas son puertas muy importantes también con respecto a cómo Befalen quiere configurar, ¿no? Esta nueva formación de la cultura, no como copia del occidental, como bien decía, sino más bien desde un núcleo peruano, ¿no? Diferente. Mm. Sí, bueno, es difícil, es más bien, es fácil imaginar un relato de una filiación, ¿no es cierto?, porque es muy posible que esas filiaciones hayan existido, de hecho existieron, ¿no? Es decir, todas las, el cruce de relaciones y amistades al interior de esas dos generaciones en realidad, ¿no es cierto? Es decir, que en donde tuvieron núcleos culturales que los articularon como la Peña Pancho Fierro, ¿no? Que permitió que todas esas, digamos, que todos esos contactos fueran transversales, de alguna manera. Pero me parece que una lectura en términos de institución es imposible. Sí. Porque esa es una de las cosas, digamos, que caracterizan el derrotero de la cultura peruana moderna, por así decir, es la ausencia de instituciones. O, digamos, la casi ausencia de instituciones, para ser justos. Pero yo siento que lo que está mencionando Augusto tiene que ver, quizás me equivoco, con dónde está
el eslabón perdido, ¿no? De esas materializaciones artísticas. Es curioso porque, digamos, en ese tránsito que parece haber entre la pintura de, no vamos a decirle pintura, pero en el trabajo artístico, visual, plástico de Moro, entre los años, básicamente desde su regreso al Perú hasta su muerte, entre el año 48 y el 56, es un tránsito abrupto en donde, en efecto, parecen haber esas conexiones con cierta cosa sislesca, ¿no?, que se estaba produciendo, como ha mencionado Fernando, pero hay algo que no pega ahí, ¿no? Es decir, hay un pegamento que no está, digamos, no podemos establecer esa vinculación. A mí me provoca a veces pensar que esa vinculación no está acá, en el caso específicamente de ellos, sino que está en Palen, por ejemplo, ¿no?, que se supone ser también el eslabón perdido entre el surrealismo en rebelión, como el suyo, ¿no?, niega el bretonismo, etcétera, que niega la propensión dialéctica del surrealismo, etcétera, pero que se supone ser el eslabón perdido entre ese tipo de trabajo y el expresionismo abstracto en el Estados Unidos de la posguerra, ¿no? No reconocido, pero básicamente porque son hipótesis que no están exploradas a fondo, quizás no son importantes, pero que sí, lo que sí considero interesante es imaginar justamente esas vinculaciones, que son vinculaciones más allá de lo formal, que son discursivas, ¿no? Yo tengo la impresión de que todas esas experiencias del surrealismo, del parasurrealismo, no fueron a parar a las artes visuales en el Perú, sino a cierto tipo de accionismo como el famoso asalto a la NEA, ¿no?, en los años 50, en un homenaje a un aniversario de la muerte de Vallejo, en donde se metieron algunos surrealistas tardíos, ya cuando Moro estaba en Lima, pero él no tenía que ver, pero Américo Ferrari sí. ¿Y cómo se llama el principal de ellos? Ya me olvidé. Y que fueron a atacar diversas instituciones, la NEA, una presentación de una obra de teatro de Claudel, que Claudel los había insultado a los surrealistas en los años 20, y los surrealistas le habían contestado insultándolo también. Entonces, porque soltaron ratas en el Teatro Municipal en una obra de teatro de Claudel. O tiraron ratas desde el balcón, ¿no?, desde la cazuela, algo así. Yo tengo la impresión de que ese tipo de reacción, digamos, se quedó ahí. Pero que en términos discursivos se fue diluyendo en el debate acerca de la superficie pictórica y acerca del, en fin, de esa, de lo que Lauer ha llamado la teoría de las raíces nacionales, ¿no? Y no ha seguido más adelante, ¿no? No sé, es decir, sería difícil decir que nadie ha sido tocado por el surrealismo entre 1924 y, pues, todo el siglo XX está atravesado esto, pero no me atrevería a reconocer más filiaciones en Eielson, por ejemplo, al respecto, ¿no? Creo que él tuvo clara su pertenencia a un momento
a otro lenguaje de creación apenas puso un pie en Europa, ¿no? No sé. Sí. Sí, me gustaría también agregar, bueno, comparto las ideas de Rodrigo y de Augusto sobre el tema de que todavía se tiene que explorar mucho más estas vinculaciones y para establecer un horizonte Eguren, Moro y posteriormente Sislo y Eielson, ¿no? Y creo que hay dos puntos ahí que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? La relación Eguren, Moro y Eielson, literatos, poetas y al mismo tiempo vinculados a las artes visuales. Y cómo el aspecto de las artes visuales en los tres ha sido negado y le han dado más peso a las artes literarias, ¿no es cierto? Entonces, en tanto más contemporáneos y menos ajenos a el quehacer, entre comillas, del pintor moderno, ellos han sido más adscritos al mundo literario. Entonces, y ese es un punto que en los tres lo vamos a ver, ¿no es cierto? Digamos, su reconocimiento ha partido desde quienes han recuperado la contemporaneidad de la modernidad. Y esos aspectos son los que sin duda se ven en los tres, ¿no? Y una cosa que sí podríamos hacer para bifurcar el tema, Eielson, Sislo, ¿no es cierto? Que en los años, claro, yo he puesto estos PPTs donde pongo y trato de comparar las formas geométricas cubistas de Moro con las de Sislo, ¿no? Pero ahí hay también un detalle, ¿no es cierto? Que es que la abstracción, y la abstracción por lo menos onírica y con formas geométricas, ya las estaba haciendo Moro desde México. Entonces, lo que tenemos es, en el caso de Sislo, una vinculación del lenguaje que está teniendo Moro anterior. Y lo que es interesante también, y es esta bifurcación que yo veo, es que mientras que Eielson es una propuesta entre lo contemporáneo, una propuesta mucho menos vinculada al formato Bellas Artes, ¿no? Al formato en el sentido de una práctica pictórica en tela, Sislo sí decide un formato en óleo. Y esa es una de las prédicas por las cuales también la historia del arte no le dio el espacio a Moro en torno a su vinculación con el lenguaje artístico, porque se prefirió hablar de Quispe Sacín, que era su hermano, pero Quispe Sacín más vinculado, pues, se formó en las academias, hizo pintura, fue maestro. Entonces, creo que eso es un aspecto que tendríamos que todavía estudiar. Y sin duda otro punto que es Arguedas, ¿no? La importancia de Arguedas, que creo que los tres coincidimos, ¿no? Para poder establecer esta idea de lo trascendente, esta posibilidad de ver el Perú antiguo y poder relacionarlo con Westphalen y con Moro. Y ahí el sonido. Sí, yo diría solamente que en esta genealogía yo sacaría a Sislo de ahí. Lo que pasa es que Sislo llega a hacer este trabajo, o sea, yo creo que el Sislo mismo renuncia a eso. Creo que hacia cuando es joven, el 47, cuando está participando en la revista Espacio, por ejemplo, con Miró Quesada, y luego hasta el 52, donde está esta producción, él todavía participa de este entorno de la modernidad europea, internacional, mucho más compleja. Creo que él va progresivamente a renunciar a eso cuando ya luego pues viaja a los Estados Unidos, etcétera. Yo creo que ahí ya digamos, deja esta vertiente mucho más de filo, se podría decir, de filo cortante, digamos, en algún sentido. O sea, yo creo que ahí si es lo mismo, se autoexcluye de esto. Y me parece que si uno piensa en ese sentido, en las vanguardias en Perú 60s y 70s, yo creo que las vanguardias 70s de los colectivos de arte, de los grupos de arte, creo que hay un elemento, digamos, performático o de accionismo. Claro, en Roberto Milla era el personaje este del asalto a la NEA, ¿no? Sí, digamos que esta vertiente de que tiene que ver con... Hay una herencia del surrealismo en lo que es este accionismo, sí, indudable, ¿no? Es decir, esa actitud de estar contra, de fastidiar a los burgueses. Yo creo que ahí hay otras coordenadas, obviamente, de la década del 70, ¿no? Que es que digamos que van a confluir ahí, ¿no? Pero de todas maneras, creo que ya en ese momento ya Eielson ya también entraba en esta línea, ya a fines de los 60, 70, ¿no? Entonces,
me parece que desde otra vertiente, ¿no? Es un, otra vez se alimenta de esta modernidad más compleja europea, y me parece que ahí es donde estaría esta posibilidad. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el grabado de Juan Javier Salazar del 80, de La Llamita y el Ómnibus, ahí hay texto de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Arguedas en la poesía quechua de los 60 ya está marcando un horizonte, y fíjense que Arguedas viene, es de 1911, igual que Westphalen, ¿no? Y tenemos todas estas cartas de cruce de opiniones entre Arguedas y Westphalen que son estupendas, ¿no? Uno ve desde otro lado la plástica peruana. Gracias. Obviamente. Una última pregunta ya para cerrar. Creo que también es importante aquí rescatar esta cuestión de los lenguajes otros, ¿no? Y eso por un lado está desde el acercamiento de Moro al grupo de los locos, ¿no? En el Arco Herrera, y esta apertura del psicoanálisis que tiene tanto él dentro de este grupo con Hermilio Valizán, con Honorio Delgado, pero también ese es un aspecto muy importante, es un tema, mejor dicho, que a Westphalen también le interesa. Y por otro lado está esta cuestión de que desde el surrealismo ya se busca esta apertura a culturas otras, por así llamarlas, ¿no? Mirando, en esta mirada hacia África, hacia Oceanía, y que eso también, tanto Moro como Westphalen lo van a retomar desde diferentes aristas, ¿no? A mí me parece, y acá me aventuro a decir que Moro también hace una especie de reconciliación con el Perú desde la experiencia mexicana, ¿no? A través de las culturas mesoamericanas. Y Westphalen tiene una larga trayectoria de investigación con respecto a las culturas prehispánicas, incluso no olvidemos que fue profesor en San Marcos de dos seminarios de arte prehispánico, ¿no? Entonces, ¿qué lugar le ponemos a esa experiencia, hacia esa apertura de lenguajes otros? Bueno, yo podría decir algunas cosas sobre ese tema porque la experiencia en la Arco Herrera, ¿no es cierto? Hay una cosa que es importante entender del lenguaje de los otros y tiene que ver, por ejemplo, con la exploración a lo precolombino por parte de la psiquiatría. En ese periodo se están haciendo artículos donde muchas de las enfermedades se están viendo, o sea, enfermedades psiquiátricas, se están analizando a través de huacos moches. Y eso es bien interesante, pues justo el momento en el cual Honorio Delgado está haciéndose de una biblioteca internacional y donde hay varios libros vinculados a ese tema. Eso es algo todavía no explorado, o sea, la importancia de entender que desde el campo de la medicina y desde el campo de la arqueología, porque ahí tienen también la presencia del Museo Nacional y está la figura de Luis Valcárcel y están acá Jorge Muelle, y Eugenio Yacolep, que están trabajando también la vinculación arte a través de también la participación de Sabogal y el Instituto de Arte Peruano. Entonces, los años 30 es un reevaluar de, por ejemplo, la mirada hacia el Perú antiguo, ¿no? Visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la medicina o desde la arqueología y también desde el arte, porque está el muestrario de arte peruano precolombino que publica Jorge Muelle con los dibujos de Camilo Blas. Pero viendo a Moro y esta mirada de los otros, sí estoy de acuerdo contigo, Mariana, cuando dices que la reconciliación con el Perú es a partir de lo prehispánico. Y ahí se podría establecer una diferencia entre el arte popular de Sabogal con la propuesta de Moro y con el legado que deja Moro a Eielson, ¿no es cierto?, que sin duda es el más cercano en el sentido de marcar esos hitos de desarrollo de la vanguardia a lo contemporáneo, y es la posibilidad de entender lo trascendente o la mirada del pasado que es vista por Moro en México a través de Palen, de Wolfgang Palen, y que luego la va a traer al Perú, no tanto en su obra plástica, porque su obra plástica es geométrica, y con bastante color, sino más bien con la posibilidad de verlo a través de su texto, ¿no? De los textos que él está escribiendo. Y claro, en cambio, en el caso de Sabogal y la recuperación del arte mestizo, la vinculación era del presente,
O sea, había una vinculación con el presente. Moro nunca se reconcilia con el presente del Perú. En sus cartas, siempre que va a regresar al Perú, les dice, a pesar de los miedos que tengo que superar para regresar a este país, mi madre me necesita, así que tengo que regresar. Entonces, el presente para él siempre le es un... O sea, Lima, a la que calificó de horrible, siempre para él es la Lima tonel y aburrida con la que siempre la pensó en los años 20. Exactamente, sí. Quizás Augusto o Rodrigo quieren agregar algo. Solo agregar a lo dicho por Fernando, me pareció excelente, que en efecto Moro se pierde, entre comillas, la construcción de eso llamado arte popular en los años 30 y 40, que es de una, que es un proceso particular de la Constitución y de la administración de eso llamado artesanía o arte popular, ¿no? Y es esa, justamente, esa parte que él, en efecto, se pierde, y es esa reconciliación que él no tiene con eso, que es la escena justamente en donde, de alguna manera, lo andino contemporáneo pasa desapercibido para él. De hecho, él nunca salió de la costa peruana. Moro nunca viajó a Cusco ni a nada de esas cosas, escribió sobre el Coricancha, etcétera, pero él estaba maravillado por la costa, ¿no es cierto? Tan mágica de lejos y tan decepcionante de cerca, decía la costa peruana, porque en efecto era el lugar de un conservadurismo que básicamente excluía a gente como él. Era homosexual, militante y gozador, y no tenía un lugar ahí, pero él se pierde esa construcción de ese acercamiento urbano al arte campesino y popular. Más bien le dice una carta a Westphalen, justo cuando va a regresar a Lima, oye, podríamos hacer un negocito si es que tú vas a la esquina de tal y tal, en el centro de Lima, que hay unos lugares donde venden unas esculturitas que son muy pedidas, y unos envases de vidrio que son de farmacias antiguas que podemos revender y decorar y cosas así. Es decir, Moro todavía maneja el paradigma del mercado de pulgas en el sentido europeo, ¿no? Es decir, eso que empieza a ser, digamos, toda la decoración, toda la vajilla, los adornos, los cuadros, el kitsch, que empieza a ser dejado atrás por el avance de la urbanización moderna y por el carácter de la transformación de las ciudades, todo eso empieza a ser dejado atrás y va a parar a los mercados de pulga, ¿no? Que es donde los surrealistas, además, se vuelven locos viendo objetos del pasado, juguetes, etcétera, etcétera, del pasado inmediato, además, ¿no? No han pasado 20 años desde que todo ha cambiado. Moro está pegado a eso, por su experiencia europea, pero también pierde lo otro porque no está viviendo acá cuando se construye eso llamado arte popular, ¿no? Eso que en donde participan Sabogal, Celia, ¿no? De Arguedas, etcétera. Moro no está ahí. Y parte parte de lo que se le pierde en esa experiencia es un acercamiento sincero y real al arte indigenista que él desprecia, ¿no? Y eso es una lástima, pero eso lo atribuyo yo, en fin, no solo a su ausencia, sino también a cierta cerrazón con probablemente el medio, sin duda, pero también con una mirada todavía
no exenta de prejuicios sobre alta, baja cultura, etcétera, etcétera, que él creo que es algo, estas diferencias alta, baja cultura, arte, artesanía, etcétera, etcétera, que es algo que el propio surrealismo se encargó en adelantar, ¿no? Es algo que el propio surrealismo se encargó en adelantar porque lo conoció, es decir, la explosión, la masificación de las ciudades europeas produjo justamente la eliminación de una serie de barreras en la práctica, que es algo que después veremos en el mundo del pop y las vanguardias norteamericanas, ¿no? Pero que en Europa se dieron en la entreguerra, básicamente. Y Muro todavía sigue atado a eso, me parece. Entonces se pierde eso, ¿no? Que estaba mencionando Fernando, que es no solo el mundo de la arqueología, sino también esa otra construcción que es que será fundamental después en la vanguardia de los 60s y los 70s, sobre todo, que es el tema de la artesanía. ¿No, Augusto? Sí, bueno, yo no tengo mucho más que decir sobre Moro, más bien siempre lo he tenido como un modelo sumamente interesante para confrontar la plástica con la pintura, todo el Art Nouveau de los 20, con la poesía, ¿no? Y hacer esta articulación con la vanguardia misma entre poesía y artes visuales. Pero el asunto del arte popular, yo lo veo que si sigo tratando de proponer una genealogía desde la vanguardia, yo inmediatamente lo empiezo a pensar sobre todo desde Arguedas más que desde Sabogal, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo lo de la Peña Pancho Fierro, por ejemplo, uno de los textos más interesantes sobre el perfil de Arguedas lo escribe Alicia Bustamante, que es pariente de las dos, Celia y Alicia, Cecilia Bustamante, perdón, ¿no? Cecilia. Es un texto que aparece en una revista colombiana, ¿no? Es un texto muy interesante donde coloca a Arguedas como alguien que se articula con el mundo criollo limeño a través de las hermanas Bustamante, ¿no? Cecilia que escribe este artículo. Y bueno, ahí está ya otro escenario diferente, pero en el caso de Westphalen tenemos incluso pues textos sobre el zorro arriba y el zorro abajo, del propio Westphalen. Tenemos un texto sobre el propio Arguedas, tenemos las cartas. Tenemos ahí otra vez esa articulación hacia ese lado que nos muestra esta posibilidad. Y yo veo que Sislo en eso es menos abierto que Westphalen, en la medida que colapsa, me parece, esta visión mucho más generosa sobre el conocimiento humano y sobre la vinculación con las artes y la ciencia, que sí estaría en Westphalen y no en Sislo, ¿sí? Muy bien, bueno, de hecho se nos quedan muchísimas cosas más que comentar que me hubiera gustado también tratar aquí, pero les agradezco a los tres por sus excelentes presentaciones y también a todos los que nos han acompañado en este conversatorio El lugar de las artes en Moro y Westphalen. Gracias nuevamente y espero que sigan atentos también a lo que se viene con la exposición No es válida esta sombra, Moro Westphalen, que se inaugurará el próximo año. Muchas gracias, Fernando, Rodrigo, Augusto. Hasta la gracias, próxima. Mariana. Gracias, Mariana. Hasta luego, Rodrigo.